Bueno, cualquier rincón es un auténtico plató ¿no?... ...siempre decimos que Puerto de la Cruz es un plató al aire libre... ...y que tiene esas oportunidades de brindar... ...tantas iniciativas y tantos escenarios naturales ¿no?... ...estamos en la Plaza Consejil... ...un espacio cargado de identidad... ...con una renovada calle San Juan... ...lo que tradicionalmente decimos en el puerto... ...la calle de las tiendas ¿no?... ...un pulmón de la zona comercial abierta... ...y también pues con la calle Idiarte... ...que después de haber... ...también terminado la calle Blanco... ...confluyen en este entorno... ...tan emblemático al lado de los Agustinos... ...y de bueno, de una sala de, de teatro y cultural... ...como Timanfaya y toda una oferta gastronómica alrededor... ...en definitiva, en un lugar único de Puerto de la Cruz... ...donde confluyen muchos sectores... ...y que se convierte habitualmente también... ...en un lugar de encuentro ¿no?... ...sí yo creo que en definitiva... ...ya no solamente por una estrategia clara... ...que ahora hay como cierto interés ¿no?... ...hablar de la Agenda 2030, hablar de la sostenibilidad... Hablar como hemos hecho a través del área de cultura, de generar un proceso con la CGLU, que nos ha permitido incluso estar hace muy poco eh, de forma virtual en un congreso internacional en Turquía, hablando de la oportunidad del desarrollo de esa oportunidad que Puerto de La Cruz tiene a través de los objetivos de desarrollo sostenible y la visión de la cultura en todo su valor más expandido estamos además presentando en estos días también la agenda urbana y lo hicimos con el pase con un análisis a través de las estrategias de turismo de promoción Puerto de La Cruz es una ciudad sostenible desde el primer momento en el que todavía sin existir objetivos de desarrollo sostenible ya cumple muchos de ellos hay muy poca ...ciudades que tengan la capacidad, cuando hablamos, por ejemplo, de, de economía circular... ...de hablar de sentarte en una cofradía... ...y comerte el pescado que pescan los pescadores... ...de Puerto de la Cruz, ¿no? Eh, de una estrategia también de, de conciencia, de sostenibilidad de proyectos pilotos y de iniciativas que durante muchos años han situado al puerto de la Cruz y no hace falta venirse a la parte más contemporánea, ¿no?... hay que hablar, por ejemplo, de la oportunidad que presentó en su momento la creación del complejo turístico Lago Martianes, ¿no? esa obra emblemática de César Manrique que ya era una, eh, o que tenía la capacidad, era una, realmente una inversión eh, pública en, en un espacio. Eh, público y que ha demostrado con el paso de los años y, de, y del tiempo no solamente ser innovadora en su momento, sino también realmente un desarrollo muy sostenible de un espacio natural como eran los bajíos construidos en un auténtico museo y que de alguna manera hemos posicionado como eh, ese espacio cultural de una programación que en apenas dos años ya cuenta con más de 200 actividades. ¿no? Yo creo que en, en, en todo este proceso Puerto de la Cruz ha encontrado el camino de posicionarse de manera diferente. Siempre hablamos cuando hablamos de la repercusión, del interés que puede haber detrás de un destino turístico, cómo la capacidad dinamizadora de un municipio tiene su repercusión. De alguna manera coincidía con un elemento clave, nosotros estamos trabajando con la cultura como el elemento transformador de la sociedad, del puerto de la Cruz, con un elemento claro de avance, de progreso, y encajaba perfectamente ser valiente en este momento y posicionar al puerto de la Cruz como ese municipio referente en Canarias de la gestión cultural, de la proyección cultural, con la organización de los eventos y sin ninguna duda el lago era un elemento... ...clave para poner en valor, me encontré eh, con una imposibilidad de comunicación con la propia Fundación, que vela por su legado. Tuve que eh, primero recuperar esa comunicación con la Fundación de César Martíquez para poner en valor la obra del artista en el municipio... ...y haber generado pues el lago como un espacio cultural... ...haber comunicado al Ministerio de Transición Ecológica que ya la isla del lago no iba a ser... ...una discoteca o un bar, sino que... Teníamos un concepto del lago totalmente distinto, que es más un museo. Y bueno, hay una memoria muy importante, no solamente de lo que eh, digamos que más... Eh, trasciende ¿no? por el, la capacidad del evento, como bien apuntabas, de un carnaval de verano, de las fiestas de julio, del festival de Yahoo, el escenario que tuvimos para Muecas, sino cosas también que son muy pequeñas pero que son gigantes, ¿no? eh, sobre todo en promoción turística, sobre todo en oportunidades para la población. El lago hoy en día ha sido el espacio también para recuperar y poner en marcha los convenios con la propia Universidad de La Laguna para hacer cursos de formación algo que no existía en este municipio y que hemos puesto en marcha desde que entramos al gobierno. ¿no? Yo creo que en general la cultura, dentro del valor más expansivo que la tiene, no solamente hablamos de la parte de exhibición, hablamos de una parte de desarrollo también humano, hablamos de ciencia, hablamos de tecnología, hablamos de innovación, hablamos de muchas, muchas cosas cuando hablamos de cultura, no solo de política de exhibición, también de educación, también de transformación. ...y en un momento clave en el que pues, el coronavirus paró el mundo... ...y muchas ciudades estaban perdidas... ...para saber cómo recuperarse... ...el puerto cogió una carrera clara... Eh, ...una carrera... ...también de relevo, no con una política disruptiva... ...sino poner en marcha... ...todas las iniciativas... ...mantenerlas, pero de alguna manera... Eh, ...empoderarlas también... ...en un momento tan complicado como este... ...para habernos convertido pues en una referencia de ámbito regional incluso nacional, ¿no?... porque en estos momentos eh, son constantes las llamadas de compañeros de muchos eh, territorios para saber cómo el Puerto de la Cruz había puesto en marcha. Ahora estamos afrontando las nuevas ediciones de Periplo de Mueca con toda tranquilidad, porque ya tenemos todo un bagaje, toda una experiencia eh, basada en un elemento claro de trabajo, de seriedad, de rigurosidad y también de profesionalidad, porque también queríamos y quería personalmente luchar en contra de esa, digamos, como visión cultural que hay detrás del sector cultural. Un ejemplo y termino, ¿no? hay una, nadie ponía en duda al ayuntamiento por abrir, por ejemplo, el complejo turístico Costa Martiana y todo el mundo lo aplaudía, pero sin embargo sí se ponía en duda que por qué hacíamos un acto cultural. Detrás solo hay una conciencia social cultural que también tenemos que romper, que también tenemos que eh, cubrir. Y, y solventar esa barrera que hay, que es más una historia personal o cultural de las personas, de entender que detrás de la industria cultural no hay profesionales. Y le tocaba al puerto eh, ponerla sobre la mesa. Y con ese hashtag de cultura seguro que fuimos de los primeros municipios de España que la utilizó, y no solamente la utilizó, sino que a día de hoy podemos decir que no significó absolutamente nada, ni en los momentos más complejos de esta crisis mundial como ha sido el coronavirus. ¿no? Yo creo que por eso hablaba siempre de esa conciencia social o incluso, me atrevo a decir, de la doble moral. Eh, yo quiero seguir mirándole a la gente a los ojos cuando acabe mi vida política y tenía muy claro que ahora había que ser valiente. Podía haber estado mucho más tranquilo estando quieto, seguro. Personalmente lo hicieron muchos alcaldes de todos los municipios, turísticos, no turísticos, de todo el territorio nacional e incluso regional. ¿no? Era mucho más fácil suspender que reinventar. Era mucho más fácil aplazar o no hacer, no celebrar, que asumir esa responsabilidad y ese riesgo. Era un riesgo y yo era muy consciente de ello. No tenía apoyo de la eh, oposición, tenía cierto apoyo social, pero no todo el apoyo tampoco social y tenía que enfrentarme a una situación compleja que al final los sectores económicos de la ciudad están ahora de nuestro lado. Ahora ya nadie pone en duda que todo lo que significó... Porque los frutos de aquel acto o de aquellas acciones con valentía es haber posicionado al Puerto de la Cruz como está posicionado, en un momento en el que ya no solamente es que tengamos los hoteles abiertos, sino que hay muchos hoteles con una ocupación más que interesante para la situación que estamos viviendo. Hoteles además que han cerrado incluso para, pues para, para renovar, no porque hayan tenido que cerrar por falta de actividad, sino precisamente porque han encontrado el momento de invertir y de renovar su planta hotelera. Eso lo, lo ha conseguido, entre otros, la oportunidad que le dimos al Puerto de la Cruz de no permanecer invisible, de no desaparecer. Teníamos también muy claro que si el Puerto de la Cruz desaparecía del mapa, de esos destinos eh, turísticos con interés, esto no se iba a recuperar en tres meses ni en seis. Podíamos tardar muchos años en recuperarnos y, sin embargo, solo hace falta salir a la calle y poder encontrar nuestras terrazas donde hay viernes y sábado no hay ni a veces ni dónde comer. ...o la ocupación de nuestros hoteles... ¿no? ...yo creo que eso es fruto y es tarea de todos, es verdad... ...porque si los empresarios no hicieran el esfuerzo... ...de mantener esa oferta no sería... ...pero también tiene que haber un reconocimiento... ...en aquel momento de un gobierno valiente... ...que tomó decisiones para que el puerto no desapareciera... ...bien, todo tiene que ver ¿no?... ...todo tiene que ver con un modelo... ...y con una forma también de gestionar... ...hay quienes todavía intentan... ...pues eh, digamos que rentabilizar políticamente hacer uso de que mientras uno hace una cosa no puede hacer la otra. Y yo entiendo que esto es fruto de la ignorancia también, de la falta de capacidad que pueden tener algunos o algunas para entender que se tiene capacidad para hacer ambas cosas no hace falta tomar decisiones o priorizar entre la gestión pública porque estamos demostrando que se pueden hacer que el equipo de gobierno está preparado que está preparado Puerto de la Cruz y que estamos realmente pues, buscando y rentabilizando la oportunidad de compaginar todas las acciones sí, eso, ¿Y la no obra no mire es muy claro y por ejemplo ponerían en duda nada más empezar la obra del Centro Insular de Natación de Deportes Acuáticos y de la Piscina, eso fue lo primero que nos tuvimos que enfrentar, pusieron en duda al presidente del gobierno, pusieron en duda al alcalde, pusieron en duda las inversiones en el municipio, pero ahora están callados, ahora hay silencio, hay silencio porque la obra no solamente marcha, sino que marcha bien. Y que hemos tenido que asumir como una carrera de relevos lógica entre lo que ellos iniciaron y lo que nosotros estamos haciendo, resolver problemas de saneamiento, resolver problemas de ocupación, pues porque en su momento no se hicieron las gestiones para que realmente esas personas no estuvieran viviendo al, al lado de la piscina. Bueno, asumiendo esa responsabilidad. Y lo estamos haciendo con todo, con todas las gran, grandes obras. Nos sorprende mucho a veces tener una oposición que es capaz de borrar eh, de sus mentes que hace apenas dos años estaban en el gobierno. Y pedirle a este gobierno de dos años, con una pandemia mundial de por medio, que resuelva problemas que no se han resuelto en el puerto durante 30 años. Hay problemas de décadas y problemas y situaciones que nos vamos a asumir, pero no nos pueden pedir, no hay moralidad suficiente para, hacerle, para pedirle a un gobierno, exigirle a un gobierno que en dos años resuelva problemas de 20. Eso tiene que tener alguna repercusión social, porque es como si tratáramos a la ciudadanía del puerto de la Cruz. Si, si, o, o creyéramos que no tienen capacidad para pensar y decir, oiga, estas personas acaban de salir del gobierno. Estas personas saben que un problema con un edificio abandonado hace 30 años no es un problema que se pueda resolver de la noche a la mañana. Sin embargo, hemos hecho acciones como nunca en el gobierno para resolver no solamente un problema urbanístico y un problema de imagen de la ciudad, sino para resolver un problema social que nos han dejado como herencia en una ocupación irregular con personas humanas que viven en esas instalaciones. Y eso lo estamos asumiendo y lo afrontamos sin ningún problema. ¿Cuántos gobiernos han afrontado lo del edificio? De sí, pero yo creo que realmente tenemos que ser valiente y tenemos que ser como creo que está tomando este gobierno ninguno. No ha habido nunca declaración de insalubridad, lo hay ahora, no hay ningún expediente abierto con eh, esfuerzo, no ha habido nunca un proyecto social detrás de servicios sociales para resolver parte del problema social que nos hemos encontrado, que es como, digamos, a veces hasta feo hablar de la situación que nos hemos encontrado, pero una situación muy compleja. No hay ni una tercera parte una tercera parte de lo que nos encontramos allí, de personas que vivían en, esa, en ese estado. Y estamos resolviendo el problema social. Y yo no digo que la oposición nos aplaude, pero que no invisibilice el trabajo de un equipo serio y riguroso que hay detrás para solventar y para salvar vida que hay ahí. No se trata que nosotros la salvemos, se trata que la administración pública maneje y genere las condiciones para que servicios a través, por ejemplo, del UMAC... Con Caritas, un proyecto de ámbito insular, nos está sirviendo para darle una oportunidad de vida a esas personas. No es de justicia, no con nosotros, no es de justicia para Compuerto de la Cruz, que estamos poniendo cartas sobre la mesa y dando pasos que no se han dado nunca. ¿no?... Urbanísticamente, esperemos esta semana terminar de resolver algo que va a significar un antes y un después también de ese inmueble, trabajando con el consorcio para que la gente que fueron desalojadas vuelvan a recuperar sus casas. Y te puedo hablar de esto, como otros tantos problemas durante mucho tiempo. tiempo ¿Tanto habla ahora a la oposición? Sí, re resulta que ahora las personas que no van al teatro quieren un auditorio. Es decir, el Partido Popular y Coalición Canaria, que no apoyó a este gobierno para poner en marcha el Festival de Mueca o el Festival de Peripla, ahora quieren un auditorio. Debe ser que cuando las cosas son fáciles van a venir. Pues esas mismas personas que reclaman podrían reflexionar so sobre algo muy sencillo y muy simple que entiende cualquier persona. Cuando se prepara un estudio o se hace un concurso de ideas ...lo lógico es que se sepa dónde se va a hacer... ...y que lo que se inicie para hacer ese concurso... Y hacerse ...es un estudio de detalle... ...aquí para que nos entiendan se ha hecho la casa al revés... ...se construyó el tejado... ...después se dieron cuenta que para que ese tejado se mantenga... ...tiene que tener unas bases... ...y luego nos ponemos a estudiar sobre las bases... ...y estamos seis años... ...discutiendo en un ámbito municipal sobre el modelo del parque... ...sin hacer partícipe absolutamente a nadie... ...sabiendo que además... ...el primer estudio geotécnico indicaba... ...que en ningún momento estuviéramos planificando ni planeando un auditorio con dos sótanos. Y resulta que el modelo que confluye después de seis años de trabajo tiene dos sótanos. Es decir, todo lo que se nos decía que no podía hacer se ha hecho. ¿Y han pasado cuántos años? Pues desde el concurso, desde el 2013, estamos en el 2021. Y esto no significa no reconocer el trabajo del gobierno anterior, de verdad que no, que lo habrá hecho con toda la buena voluntad del mundo. Pero se equivocaron, se equivocaron porque la base fundamental para generar un proyecto... Y ya no quiero hablar de la rentabilidad económica porque nosotros no hemos tomado ninguna decisión. Seguimos trabajando para que el parque se construya. Pero hay algo que tenemos como muy claro desde el gobierno. Yo no voy a reconstruir la iglesia de San Francisco. Yo no puedo recuperar un legado histórico y patrimonial que no puedo poner en riesgo. Y de momento los indicios que indican un estudio geotécnico es que se puede poner en riesgo. Y el riesgo de generar una infraestructura turista, eh, cultural que además... Nadie ha co comprobado la rentabilidad también económica que eso puede después tener. Queremos un parque de San Francisco, un auditorio en un espacio congestionado, porque lo es, con dificultad para tener un número de espectadores que cuando vamos a la rentabilidad que tiene que tener una infraestructura turística, va a condenar su propia programación. O sea, cada, vez ha estado, cada vez se hace más pequeño. Eso, por eso digo y planteo de verdad, con sinceridad y con toda la pedagogía que hay que hacer, no hemos tomado ninguna decisión, pero abrimos camino y abrimos camino hacia la transformación, hacia el estudio y hacia la posibilidad. Que el parque tiene que estar donde esté el parque, que no sea una imposición de quien se equivocó. No puede imponer un modelo de Parque de San Francisco el que no viene al teatro. En los que vienen al teatro, los que quieren un auditorio para generar. Tendrán palabra y la tendrán los colectivos y la tendrá ahora mismo. Lo único que hemos hecho es que el estudio geotécnico vaya a un elemento de análisis de, eh, técnico y ponerlo en consideración y en conocimiento tanto del obispado, que es su propiedad, lo que se puede poner en riesgo, como el propio patrimonio histórico del Cabildo, que había dado una autorización que estaba sujeta a este estudio geotécnico que se ha terminado y que se ha tenido que hacer después del desmonte del Parque San Francisco Antiguo. Y luego tomemos decisiones. Corremos el riesgo, hacemos la inversión necesaria. ¿Es rentable una inversión, una inversión de 20 millones de euros o una inversión que en el primer párrafo del estudio pone que el propio estudio no indica que en algún momento se tenga que paralizar la obra? Vamos a invertir para paralizarla. ¿Queremos estudiar alternativas? ¿Queremos otro modelo de parque que encaje y que no retrase la oportunidad? Lo que no se puede hacer es poner en duda. Ni el interés de este gobierno por la cultura, eso no lo puede poner en duda nadie, ni el interés que tiene el Cabildo de Tenerife con las inversiones en el Puerto de la Cruz, porque ya lo hicieron con la piscina y al final están viendo la piscina cómo se construye. ¿no? Sí, eso, es que el estudio geotécnico lo haremos público, de momento no hemos querido hacer público el estudio porque hemos pedido una ampliación. Hicimos un estudio sobre el BIC, ahora se está ampliando el estudio y se le va a pedir a la empresa que lo haga sobre las viviendas, son 30 familias las que viven al lado del parque. Es que no estamos hablando de un terreno donde no viva nadie, sí, viven familias y viven en pleno centro del pueblo, como para poner en riesgo también sus viviendas y sus casas. Vamos a realmente a pensar eh, con la reflexión necesaria sí, sí. la oportunidad de estudiar simplemente es lo único que hemos manifestado. Sin embargo, parece que hay una carrera como política de aprovechar cualquier circunstancia para cargar contra un gobierno. En este caso, casi toda la carga va contra quien les habla y contra el alcalde. La oportunidad de reflexionar. Hay gente que no quiera reflexionar, hay gente que no quiera pensar. Pues no está evidentemente acorde a un gobierno que quiere que la rentabilidad de cualquier inversión pública esté garantizada y que no se invierta para luego parar la obra y que no se invierta para que luego no sea rentable la programación que va adentro. Porque yo no quiero un auditorio que la gente tenga que pagar 87 euros para ir al teatro. ¿verdad? Como que tampoco, y hemos hablado no, siempre que no queríamos una piscina para que la gente tuviera que pagar 150 euros por ir a nadar. Pues vamos a pensar, si no estamos perdiendo el tiempo, porque se están dando los pasos, nadie que tenga la conciencia de que el tiempo se está perdiendo, pero de verdad que el pie en el acelerador no lo puede poner quien no sabe conducir el coche. No, esto es eh, fruto de una estrategia de marketing, especialmente del Partido Popular que evidentemente no va a decir que soy maestro especialista en educación primaria ni que tengo el premio extraordinario de fin de carrera ni que me avalan 20 años de experiencia de trabajo educativo en un barrio como el barrio de la Vera, cosa que me enorgullece y que siempre digo y presento, tampoco va a ser uso, sin embargo, si sí lo hace de una experiencia artística porque detrás de esa conciencia o de esa doble moralidad del Partido Popular portuense sí que quiere hacer ver que una persona que ha dirigido ganas no tiene capacidad sí, para gestionar no un pueblo. No ¿no? Bueno, pero entiendo que para quien la quiera hacer uso y hace de forma peyorativa. Mm, sí, va a decir torticera, me voy a atrever a decirlo, incluso. Eh, de forma constante, con, con hastas incluso, ¿no? De, eh, sí. sin ese o sin ese de fiesta. Sí. O esas eh, eh, realmente forma de, de proceder o de intentar cargar yo estoy muy orgulloso. El marketing no tiene nada, ¿eh? Mire yo voy a decir que yo tengo, estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho en mi vida personal. Eh, las cosas buenas, las cosas malas, las cosas más importantes, las cosas menos importantes. Para mí es igual de importante haber dado un, un módulo de ciclo formativo a quien quería hacer educación infantil, como he hecho, como permitirme haber educado toda una generación del barrio de La Vera a través de un proceso tan maravilloso como era la ludoteca y educar a través del juego, pero también con cosas muy pequeñas, como haber pues, eh, puesto un títer en mi mano y e ir a una plaza. Yo no tengo complejos, no tengo ningún problema, porque creo además que esa oportunidad. Precisamente venir de un, de un sector creativo me pone los pies en el suelo, me ha dado la capacidad de improvisar en un momento tan complicado como hemos pasado con esta pandemia. Quizás a lo mejor que no tenga este entrenamiento, pues haya nacido entre algodones y le haya puesto las cosas a la vida muy fácil, lleno a veces hasta de complejo, puede ser que no tenga eh, la capacidad para ver en el otro eh, la oportunidad que también tiene Puerto de la Cruz de tener al frente. Un gobierno distinto, un alcalde que tiene un proceso creativo que no esconde, que se enorgullece de él, como otras razones de mi vida que llevo siempre con orgullo y que posicionan al Puerto de la Cruz en otro lugar, en otro espacio, en otro momento de la vida y que yo creo eh, que además ha venido y que he estado, estoy en un momento complicado para Puerto de la Cruz y que algo que solo genera eh, eh, la capacidad creativa de las personas. ...que es generar este balón de oxígeno cuando las cosas aprietan... Eh, ...quizás estas personas durante el confinamiento no se acuerden... ...que tuvieron que recurrir a la cultura... ...que cuando no había nada tuvieron que buscar tiempo... ...para leer un libro o ponerse música... Eh, ...quizás es que esta persona dentro de la amargura... ...que nos generó a todos estar confinados... ...no tuvieron la capacidad para madurar... ...que el sector creativo nos mantiene vivos... ...y que yo por lo menos no quiero que a esta ciudad... ...se le vuelva a denominar el muerto de la cruz... Voy a luchar precisamente para eso. Para que este sea el puerto de la cruz más vivo que nunca. Yo creo que el puerto realmente habrá un equilibrio dentro de la isla, dentro de la necesidad que la, tiene, la isla tiene también de equilibrarse, ¿no? De encontrar pues, estas oportunidades, el hecho de generar actividad y de que no solamente lo haga el ayuntamiento, cada vez más el sector empresarial, lo hace el Centro de Iniciativas Turísticas, lo hacen las asociaciones de, de desarrollo empresarial, los empresarios del casco también antiguo, todas las asociaciones y colectivos que están entendiendo que tenemos que ir de la mano que hay una oportunidad para el Puerto de la Cruz única, que no se nos puede escapar, que es volver a posicionar al Puerto de la Cruz como un destino preferente, es un destino que ofrece múltiples experiencias, y esa es eh, eh, quien no lo quiera ver es que no tiene, eh, no, está ciego, no quiere verlo, porque a Puerto de la Cruz no se viene por un clima extraordinario, que lo tenemos, porque tenemos el mejor por las medidas de temperatura anuales, de cómo la gente se siente muy cómoda pero tampoco viene por un valor patrimonial que lo tenemos porque nadie viene a ver un edificio concreto con un valor la gente viene a puerto de la cruz a disfrutar de su experiencia de vivir de la relación que mantiene el residente con el turista de todo aquello que nos hace únicos y yo no he tenido que venir una pandemia para denominar a mi área identidad portuense que nadie sabía a qué me refería y lo van sabiendo y lo van conociendo porque esa identidad portuense es el elemento diferenciador de esta ciudad es lo que nos hace ser únicos ser distinto, eh, la oportunidad que tiene el Puerto de la Cruz de ofrecer todos los fines de semana alternativas, para que se sume también, como digo, las empresas, lo hacen nuestros hoteles, cada vez más con programación, eh, sabiendo que no solamente se puede vivir del turista que viene de vacaciones, con proyectos pilotos de innovación a través de los works, de los nómadas digitales, de la oportunidad que le damos al visitante de forma distinta. Es que hay un futuro muy prometedor para el Puerto de la Cruz y, y creo que estamos en un momento en el que hay mucha gente que lo ha entendido. Yo a veces lamento mucho que, que la oposición no haya estado al lado del gobierno en diferentes momentos muy complicados, si lo estuvieron en otras, y esas es verdades hay que agradecérselas, en momentos muy complicados también trabajamos de la mano, pero siempre hay un discurso o un interés partidista detrás de acciones que no se dan cuenta, que no hablan mal del gobierno ni del alcalde. Que hablan mal del Puerto de la Cruz y es estar luchando. Y parece que tampoco eh, se ha podido ver que yo hice oposición durante cuatro años y ganando dos veces las elecciones sin tener que hacer una oposición eh, que hablara mal del puerto. Yo no daría ningún titular, ni mandaría imágenes a los medios, ni subiría a mis redes sociales continuamente problemas o dificultades que tiene el Puerto de la Cruz, porque intentaría siempre cuidar. ...y preservar la imagen de nuestra ciudad... ...por encima de cualquier interés partidista ¿no?... ...bueno yo sé que todavía hay muchas cosas por mejorar ¿no?... ...no, no, no podría decir que está todo hecho... ...sería mentira, hay muchos proyectos... ...esta misma semana viene... Eh, ...el consejero del plan de cooperación por ejemplo municipal... ...porque hay todo un problema que resolver... ...desde la calle nueva hasta San Antonio... ...con un tema de saneamiento... ...la gente a lo mejor no entiende por qué nos faltamos esa calle... ...pero si asfaltamos otra... ...y es porque estamos esperando a una inversión... ...que realmente mejora nuestras vidas... ...resolver el saneamiento... Mejorar la Calidad de nuestro agua resuelve problemas que tenemos constantemente en los fosos que hay en las casas. Y... Cuando hablamos de asfaltado, no solo asfaltar, sino todo lo que el Claro, de... por eso estamos haciendo las cosas, creo que en orden, ¿no? Hemos asfaltado ahora a calle, la gente, bueno, recibimos muchas cosas, ¿no? Nos decía. Y esto como anécdota graciosa, mucha gente que nos decía y que me escribían a lo mejor incluso personalmente que se me había vuelto loco, que si asfaltaba ahora la gente no, no iba a recordar para las elecciones, que eso se hace normalmente tres meses antes de las elecciones, seis meses antes de las elecciones y que todavía faltaba dos años y porque estábamos asfaltando calle. Y le dije, porque no hay ningún interés partidista para asfaltar la calle, estamos resolviendo un problema, por ejemplo, que había en la calle Bélgica, donde hay un servicio esencial, como es un hospital al que recurre todo el norte de la isla en primera instancia y resulta que tenía bache hace 15 años. Sí. ...por eso no puede esperar a unas elecciones... ...eso había que resolverlo... Bueno, casi toda la zona de San Fernando ¿no? ...ese es el problema... ...que yo creo que bueno... ...que hemos eh, eh, iniciado un proceso... Una vía, un plan, el gobierno anterior asfaltó unas calles, nosotros otras y vamos a seguir ahora mismo pendiente de licitar también otra inversión de más de medio millón de euros para que salgan las siguientes vías, ¿no? Sí, a ver, en política se hace siempre oposición, ¿no? Y hay dos formas de hacer oposición, a veces es más constructiva y a veces no tan constructiva. No creo que nunca se haga de forma destructiva, pero sí que es menos constructiva que puede ser de otra manera. ...y la oposición también es voz del pueblo... ...también son representantes... ...yo no quiero con esto negar... ...la representación... ...de quien ostenta cargos públicos... Yo ...ya lo hice... Eh, ...en la sesión plenaria... ...siendo miembro de la oposición... ...uno portaba también la voz de sus votantes... ...y de que aunque no gobernara en aquel momento... ...también, pues bueno, intentaba llegar... A ...todas esas necesidades... ...sé que hay muchas y otras formas de gobernar... ...es verdad que nosotros hemos puesto en marcha... Eh, ...quizás pues plataformas y... ...lugares de encuentro... ...yo tengo que decir que he hecho mucho en falta también ir a casas privadas, era una forma de hacer política que a mí me servía muchísimo. El coronavirus me ha eh, prohibido <laughs> visitar muchas casas y muchas asociaciones y tejido social que poco a poco voy recuperando porque de alguna manera eh, no me perdonaría a mí mismo si de repente abandonara a la gente, ¿no? Las personas que me han permitido estar aquí y que son además. Eh, yo no tengo aquí ningún interés personal. Soy trabajador, eh, he tenido mis empresas, soy tal, me mueve un interés por lo público, di el paso a la política para solventar problemas porque también veía una deriva de mi ciudad que yo no reconocía. Esta ciudad siempre fue una ciudad de vanguardia, una ciudad pionera, una ciudad contemporánea, una ciudad relacionada en todos sus eh, últimos siglos, relacionada precisamente con la vida cultural y social, con una oportunidad de generar sinergia de otra manera y estaba viendo que la ciudad en manos de la derecha se alineaba cierto conservadurismo que dejaba de reconocer el puerto. Entonces para alejarnos de ese modelo de ciudad y el paso a la política, estoy aquí, el pueblo y mis compañeros de gobierno me han permitido ostentar este encargo y tengo eh, el ritmo suficiente en el puerto, eh, no para bailar, sino para gestionar porque se pueden hacer las dos cosas aunque haya quien no lo quiera ver, ¿no? Sí, yo, yo creo que las redes sociales no son eh, unos elementos que debemos utilizar cuando tenemos interés, ¿no? Llegan porque las elecciones ahí hay... por eso por eso que hay pero que hay gente que llega a las elecciones y tres meses antes se activa en redes sociales eso. y quiere tener seguidores y quiere tener cercanía. Eso la gente no yo la cercanía no la he perdido porque he utilizado las redes sociales cuando el covid me prohibió eh, salir a la calle para que la gente siguiera muy cercana y fruto de esa cercanía de contarle a la gente o de la gente ver entrar a las siete y media al ayuntamiento y verme salir a las nueve de la noche y decir pero cómo puedes estar aquí pues no las 18 horas de, de vida exceptuando las seis que puedo dormir pues en algún momento hace dos semanas justo me planteé que por qué no contarle a la gente a forma a modo de diario es una red social personal no es de institucional no es del ayuntamiento pero a modo de diario que también no deja de ser una forma de hacer cultura, de, de escribir, ¿no? Y que la gente te lea, <laughs> que también es bueno leer, ¿no? Porque eso abre también la, la mente, de que, bueno, compartir esta experiencia de ser alcalde, de situarme, sí tengo que decir que hago mucho más de lo que escribo, a pesar de que parece que hago muchas cosas, porque también escribirlo me lleva otros 20 minutos o media hora de la gestión. ¿Pero los usted? Sí 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 claro sí sí los escribo y además cuando ya llego a casa cuando tengo la capacidad de poder estar alguno he escrito porque hay una cena y no o a veces escribo a las 12 porque la cena era muy temprano y no he tenido tiempo pero creo que me está permitiendo darle visibilidad a un trabajo a que entiendan cuál es la labor de un alcalde eh, hay una parte importante de representación esa es obvia como la atención a los medios pero hay también una parte muy importante que no se ve eh, la atención a la ciudadanía no la cuento, pero es diaria, todos los días atiendo eh, de forma presencial cada vez más. Antes era solamente telefónica para proteger a las personas, pero la gente sabe que puede dirigir un correo a alcaldía.portolacruz.e. Sigo teniendo en mi Facebook personal mi número de teléfono, cosa que la gente tampoco comprende, pero la mitad de este pueblo lo sigue teniendo y lo tengo. Solo tengo un teléfono que es mío, que pagué yo, que, que está ahí a disposición. Y que creo que de alguna manera esa cercanía también es una obligación. Los tiempos políticos son distintos. Evidentemente la figura de alcalde pues, tiene todo ese respeto que también merece, la, en este caso, la responsabilidad que uno asume, pero no quiero perder la cercanía con la gente que me ha permitido estar aquí. ¿no? Y este diario o esta nueva propuesta, muy humilde desde mi red personal, me está permitiendo que la gente tenga conciencia del trabajo y de lo que significa ser alcalde del municipio, ¿no? Muchos también me encuentran y me dicen, ya yo sé que no quiero ser alcalde eh, nunca, ¿no? <laughs> Nada, un placer y gracias a Canal 10 por estar siempre y por permitirnos también estar aquí en mitad de la calle y saludando a mucha gente que ha pasado eh, por aquí, que también es un momento de que la gente entienda y vea ya que esto también forma parte del trabajo de un alcalde.